buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos al estreno de una nueva serie, nueva temporada, en este caso para mi canal, pero una serie conjunta con nuestro amigo Tarsle. Hello, ¿sabes? O sea, serie conjunta para su canal, para el mío, como lo fue Diablo 2, para quien la viera. O sea, vais a tener este capítulo en su canal y en el mío. O sea, aunque la vista sea la misma, no tiene mucho sentido, pero nos gusta hacer las cosas dos veces. Nos gusta trabajar dos veces. Somos claro ejemplo del... De esfuerzo y sí, sudor. Sí, sudor. Sobre todo sudor. Duplicar un vídeo. Control C, control V. ¡Oh, shit! lo dicho, vamos a empezar con Trine 2. Partida nueva. Juego cooperativo. Baratito en Steam. ¿Baratito en Steam? ¿Cuánto? No sé. Baratito. Y en oferta está medio regalado. O sea, dificultad. Te dejo elegir. Dime un número de 10. El 3. Ah, acertado, en medio, fíjate. ¡Qué mentira! Fíjate. Esa sonaba que lo tenías calculadito. O sea, para no, porque estaba calculando el medio, ya está. Estaba pensando de aquí. O sea, el medio será 5. Por culo te la 5. ¡Oh, shit! ¿Y por el 8? Tío, que estás en mi canal. Al trono, el reino se ve sumido en el caos. Y en el mío. O sea, no digas palabras, tío, es que te coñozco. Pollastero. Pero bueno. Pues eso, había mucha ansia de poder ahí, no, ansia. Y... Estás en los huesos, eh. Estás en los huesos, tío. No como. Me tiro una manzana. ¿Qué? Se había transformado en algo siniestro. Quita, coño. Los muertos empezaron a alzarse, alimentándose de la... Dicen que ese... Ese está en los huesos, sí que está en los huesos. Dicen que ese es Skeletor. Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder, tío. O sea. Sí, tío, pero eres el típico... O sea, rubio con el pelo corto, la camiseta rosa, los calzones aquí así ajustaditos. Parecido, ¿no? Tienes una pinta de... ¡Gol! Nos tenemos que saber ya la historia, bueno, de Peapa, ¿sabes? Sí, porque la verdad, a ver, no nos hemos pasado este juego, pero o sea, el tutorial lo hemos hecho pues... Pues eso. Pues mil veces. Y bueno, empezamos con la ladrona que tiene ganas de robar. En este caso es para un jugador del tutorial, así que lo voy a hacer yo porque se controla con el mando. O sea, el primer jugador es el mando, yo tengo el mando, yo tengo el poder, insisto. Pero es gay. O sea, no lo sé. O sea, ¿no lo sabes? No puede ser. Mira, a ver. Y... Mira, a ver. Está bien, ¡pínchame! Está bien saberlo. Está bien saberlo porque estás al lado. O sea, si eres rey y dices, ¡pínchame! ¡Pínchame! ¿Ves? Claro, es que me lo sabías. Es que el problema es ese, tío. El caso. ¿Te gusta que te parezca? Un mando para esta. Pues eso no me acordaba. ¿Qué gracia tiene eso? O sea, ¿qué gracia tiene el prólogo, que nunca te pueda dar? El prólogo, pues eso, es con los tres personajes para aprender a manejar lo básico. Pero no spoilees, tío. Tú di que estás controlando la ladrona. No spoilees. La estoy controlando, o sea, mírala, está buena y todo. Mírala. Lo único que se le ve son los ojos, pero... Pero bueno, está bien, ¿no? O sea, tiene buena figurita, tiene... No sé. Descubriría que el destino se había apoderado de ella. ¡Pechotes! ¡Uy! Ya que me has recordado. Bueno, el mago está vagueando. Pero vagueando, ¿eh? ¿Empieza por D? Sí, empieza por D. Te recuerda, te empieza por D. Por mi sombrero debo escapar. O sea, podría ser el narrador tú ahora que no estás haciendo nada. Narra, tío. No, o sea, narra, trabaja. Te iba a decir que este tiene que ser pariente de Luffy, tío, porque... Sombrero... No sé, ¿eh? Por mi sombrero, tío. Haciendo en realidad era crear una falsa poción de bola de fuego. ¡Qué manejo, eh! Oh, shit. Oh, my God. Uy, espérate, ¿no? ¿Qué hago? One moment. O sea, si aquí no hay nada más que hacer que esto. O sea... Exacto. Tío, ahora... ¡Ay! Ah, washing. ¡Oh, fuck! ¡Qué manejo! Yo no tengo tanto manejo, ¿eh? Yo no... Y ahora fíjate, mira, ¿eh? ¡Anda! Dicen que tú no... Esto no te lo has hecho nunca, ¿no? No. No y nunca. ¿Paso por ahí? Sí, vale. Sabes, está gordo, ¿vale? Estás en los huesos, tío, te lo he dicho. Vale. Técnicamente, hay que hacer una caja. La otra, pues... ¿cómo? ¡La caja! Momentos de silencio incómodo. No voy a coger las cosas, o sea, paso. Sí, tío, cógela. Son experiencias y cosas de esas. Nadie había podido visitarlo durante siglos debido a la magia ancestral que protegía. Oh my god. Espera.
A crear una caja botón izquierdo al ratón, ¿no, tío? O sea, vaya, que le den. ¿Qué pasa, tío, hombre? Que eso para luego para los puntos de habilidades, que eso va a ser importante. Cuando te diga luego, me faltan dos puntos de habilidades para hacerme. Ah, es que no cogiste esto. Lo del prólogo. No. Te echaré. Te echaré del 2.0. Madre. O sea, bueno, no empecemos. Mi casa, mis normas y me echa. Y mi cámara. Es cierto, compartimos. A ver lo que dices. No me sale bueno el caso, que compartimos objetos, propiedades, periféricos, o sea, esto es una serie cooperativa, nunca mejor dicho, o sea, dos personas. En fin, el mago también es un soplapenes. Que tenía por y tocó el cristal y se queda pegado, o sea, ni que fuera eso ahí eléctrico, ¿eh? Los pelos de punta. Y ahora toca el machote, ¿no? Tiene que ser machote, pero no lo rompe. Mira. Ya lo tiraste, tío. No lo cojas, tío, no te líes. Venga, no me lío, no me. Vamos a rushear, vale. Tienes que bajar por ahí. Hay que bajar por cojones, era obligatorio. Por Súbete, tío, ahí. Súbete. ¿Eso lo puedes romper? Puedes romperlo. No, o sea, aquí lo que hay que hacer es. Mime, ahí nosotros y arriba. Uy. Nice. Ahora. Pin. ¿Y el de otro? Ah, no recuerdo cómo se coge, la verdad. Pero bueno, sí, ya tengo, son 7.50. Bueno, vosotros no vais a poder ver por nuestras caras, pues cuando cogemos las. Oh shit. Las pociones y todo eso. Porque lo tapa nuestra. Sí, tenemos. Nuestras bonitas caras. O sea. Bueno, más bien. La mía. La mía, porque estamos aquí arriba. Y estamos aquí arriba, me tapa. ¿Qué está pasando? Yo no puedo jugar a tener la vez. ¿Tú atiendes al juego? Sí, debo. Prólogo acabado. Electrocútate con el. Sí, con sí. El cristal. Te quedas pegado. Los dientes de punta. De que protegería el santuario. Nada sin te su camino. Ve, y el otro, o sea, la situación es cómica, vale. Es tonto. Vale, está ella y lo hace, pero va el tonto, vea. No, ella no está tocando, ella. El que lo está tocando es el mago. El mago es el que está tocando. Que los tres pegados, tío, o sea. Esto no tiene buena pinta. Aún así. No tiene buena pinta. Diente largo. Ahí clavo los dientes. Un súbito destello. Y el mago. Ay. Y el caballero. Toma por culo. Se finí, ya se acabó la serie, o sea, ya está, ya está. Nos vemos en la próxima. En la próxima serie, serie. Bueno. Nuestros nuevos protagonistas. Bueno, aquí empezamos una nueva serie, se llama Train. Lo he dicho. Y como pone ahí, empezar. O sea, vamos a empezar. Resumen, han quedado encerrados en el cristal y ahora los vamos a manejar a los. ¿Cómo se llama el cristal? ¿Train? Curioso, Curioso. No sé, no estoy atento. Train se llama, curioso. Sí, bueno, el caso, que ya hemos acabado este primer, bueno, este prólogo, vamos a llamarle epílogo. Bueno, epílogo no, prólogo, tutorial, como lo queráis llamar. El próximo capítulo lo tendréis pronto, prometido, pronto. ¿Mañana? La tumba se encontraba justo pasado. Mañana. Tanto mañana como pasado mañana, las dos cosas son viables. Sí, incluso pasado mañana, o sea. Así que bueno, señores, espero que os haya gustado esas cosas. Dicen que si me muevo yo aquí, ahora me muevo yo también. No está configurado. O sea, like, pulgar electo si os gustó, favorito si creéis que lo merece. No olvidéis suscribiros a su canal. Ya, su canal. Ni que estuviera pensado ya, ¿no? Por supuestazo. Para más train y más cositas. O sea, ya hemos acabado Diablo, o sea, tenemos que traer algo justo para escapar. Con suerte. En conjunto. Tiene que ser épico, tiene que divertir, os tenéis que reír y por supuesto divertiros. Así es que nada, nos vemos muy prontito. Un saludo y hasta luego. Dice que ha sido épico el final, ¿no?